Bienvenidos a la clase de la última semana del periodo, sería ya ahora. Vamos a hacer un repaso, como les estaba contando a ustedes aquí. Vamos a hacer un repaso, ahora ya se los estamos contando a los compañeros de la casa. Miren, si no se habían dado cuenta, hay una guía para esta semana. Y como les digo aquí a sus compañeros presenciales, que no es una guía obligatoria, sino que es una guía de carácter voluntaria, pero que la hice y la programé para esta semana para que nos sirva de repaso en cuanto a nomenclatura. Y así ya estamos listos ante cualquier situación que se pueda dar en el examen de periodo, que los exámenes empiecen otra semana. Entonces, va a ser como la última sesión de trabajo de esto. Nos olvidamos de orgánica, bueno, de cierta manera, porque no tiene chiste de que hayamos pasado tanto tiempo, se olviden del contenido, pero me refiero a que vamos allá a empezar a ver, bueno, primero gases ideales, que los tuvimos que ver hace como un mes o más de un mes, y luego ya nos quedamos con reacciones químicas, que también igual, ya deberemos de estar un poco más a la tarde. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda en el periodo que viene para recuperar el tiempo que nos ha tomado en los primeros dos periodos de este año. También, bueno, habrá que disponer, si ustedes saben que los exámenes de periodo son virtuales, ¿verdad? Entonces, pero de igual manera hay que poner empeño, hay que prepararnos, porque a pesar de todo, siempre necesita usted ponerle un poco de esfuerzo y empeño. Yo creo que ya al día de ayer les dieron la introducción del contenido socioemocional, que es la familia. Sé que este es un tema bastante complicado para muchos o para todos, porque venimos de distintos lugares donde la familia puede ser muy variada y muy distinta. Algunos pueden diferir en opinión, porque si yo les empiezo a preguntar qué opinan de sus familias, algunos dirán que todo chivo, que todo va bien, se llevan bien, nos reunimos cada cierto tiempo. Hay otros que dirán, no, yo prefiero estar solo que con mi familia. Bueno, tantos casos y tantas peculiaridades, y siempre hay problemas. Eso, de eso no estamos exentos, porque incluso si me preguntan a mí, o sea, mi familia es mi familia y nos llevamos chivo, y a veces de la nada armamos algo un domingo y nos reunimos todos. Pero le estoy hablando de mi familia cercana, mis hermanos, mis papás, y todo marcha bien. Pero cuando ya empezamos a examinar más fuera, siempre hay uno que otro miembro de la familia más afuera que como que no engancha con uno, ¿eh? Y se dan las peculiaridades, pero más allá de eso, esperaría yo que ustedes, pues, de una u otra manera, porque como les digo, cada familia tiene su costumbre, sean ustedes felices o se sientan cómodos al menos. Con los abuelitos, sobre todo, porque los abuelos vinieron al mundo para eso, para quererlo, para consentirlo a uno. Mi mamá ya está sintiendo lo que sentía cuando yo estaba chiquito, cuando mi hermano estaba chiquito, porque mi abuela, no le pegues al niño. Y yo me acuerdo que mi mamá se enojaba, es que es muy mal creado y que no se cae. Ahora ya le toca a ella defender, porque ya me empieza a pasar el no, es que está de mal creado, ¿cómo lo vas a consentir? Ay, no, pobrecito el niño, que a mí me da ganas de llorar, que yo no sé por qué le hablan así, si él no tiene la culpa. Ahora ya ella está en función de abuela, ya no es, porque si yo le contara, si un día la voy a traer porque le dé vergüenza, porque a mí sí me ponía en cintura, pero a mis hijos no, todo está bien, todo es una equivocación de niños y que no sé cuánto. Eso es lo bonito de la familia. Así que
pues cuidan a su familia, dejen un rato el teléfono, oigan, porque me imagino que con que me pasa a mí por ratito, ay, ya se están tirando la bolita, con que me pasa a mí por ratitos, que agarro el teléfono y todo lo que está sucediendo a mi alrededor no existe y no importa. Entonces traten la manera de convivir con su familia. Un día se van a ir, pues, un día se van a ir. Ellos o ustedes, no importa, pero se van a ir. O sea, ustedes puede ser que se van porque se casen, o alguien de su familia se va porque se acabó el tiempo, uno nunca sabe, así que traten de aprovecharlo. Por lo menos un ratito, pues, por lo menos un ratito. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Como me imagino yo que en su mayoría no han, posiblemente no han revisado la, no han revisado la separata, entonces yo voy a poner la separata, la voy a proyectar para que la puedan ver y empezamos a trabajarla así. La idea, el chiste de esto es que ustedes empiecen a generar preguntas y que lo podamos resolver aquí y que si en buena hora terminan la guía, pues sería mucho mejor. Vamos a ver. A ver, me ayudan con el dato. Les voy a compartir la separatoria. Ahí está. Bueno, los que están en la casa se les hace un poco más fácil el poder observar la separata desde su computadora, ¿no? Pero permítanme. Ahora sí. Sí, así se ve mejor. Entonces la idea es que empezamos a trabajar la separata. Son cosas que ustedes ya conocen, quizás algunas peculiaridades en las que yo pretendo que me pregunten por el tipo de estructura que van a observar. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar el trabajo de clase. Pero igual, si ustedes quieren preguntar algo que no está en la guía, pero es algo que necesitaban preguntar o necesitaban saber, pues lo platicamos, interrumpimos esto, ponemos pizarra y lo podemos desarrollar, oiga. Así que no es fuerza que trabajemos con la separata como tal. Pero ustedes dirán. Vale, lo voy a poner un poquito más grande para los de aquí. Diga. Ajá. ¿Con qué? Ajá. Porque viene lo que está mal. O sea, ¿es lo malo o lo que todo? No, quiero decir que hay una... ¿No qué? Está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. Vamos, comenzamos el trabajo. Yo esperaría que desde la casa estén, que empiecen a trabajar de manera sincera, y que si hay alguna pregunta que hacer, pues la hacen. A partir de ese momento, entonces empezamos a trabajar. Ahorita les proyecto para que puedan comenzar a trabajar. Vaya, aquí está la primera pregunta de la clase. La duda es en función del ejercicio. El ejercicio para la guía que ya entregaron es el ejercicio C de la guía uno. Yo he escrito aquí el nombre. El compuesto es 5-butil, 5-etil, 3-propil, 2,6-dimetiloctano. Miren, para que esto sea más fácil, yo no sé cuál es su método para dibujar, para pasar un nombre a estructura,
pero lo más fácil es venir en el orden inverso. O sea, porque cuando nombramos, lo primero que hacemos es nombrar radicales y por orden alfabético y todo ese rollo. Entonces, cuando ya van a pasar un nombre a estructura, lo más adecuado o lo mejor es empezar por lo último que se escribió. Y lo último que se escribió fue la cadena carbonada. Entonces, voy a empezar de ahí. Creo que no va a pasar, pero... Tengo 8 carbones, espérense que a ver si conté bien. 2, 4, 6, 8. Vale. Tengo 8 carbones. La cadena carbonada es de 8. Desde ahí estoy bien. Ahora, como yo estoy haciendo la estructura, yo voy a decidir hacia qué lado va a estar orientada. Lo que le pasó a usted con la simplificada. O sea, estaba bien, solo que como usted la construyó del otro lado, pero como simplemente es perspectiva, sigue estando buena. Pero como usted la construyó, usted decide desde dónde. Yo voy a decidir que el carbono 1 va a ser este, porque yo la estoy construyendo. Si ustedes quieren, el carbono 1 puede ir aquí. El punto es que cuando decidan quién es el carbono 1, ya no pueden modificar eso, porque si no, esto va a cambiar de lugar. Entonces siempre deben mantenerlo. A ver, lo último que escribieron fue esto, los dos radicales de metil, ¿verdad? Y están en el carbono 2 y en el carbono 6. Quiere decir que como yo dije que este es mi carbono 1, este es mi carbono 2. Dice que son dos metil, uno en 2 y el otro en 6. Este es el de 2, este es el carbono 3, 4, 5, este es el carbono 6. Ahí está otro metil, ¿sí? En cuanto a la orientación, aplica lo mismo aquí. El carbono del metil lo puede ver puesto aquí arriba o aquí abajo, el punto que esté sostenido en el carbono 2. Ya, ya está. 2,6 ya está. ¿Cuál es el que sigue? Un propil en el carbono 3. 1, 2, 3. Ahí está. Un propil. 1, 2, 3. Es un propil, ¿cierto? Ahí está. Lo pudieron haber hecho recto también, no hay problema. O hacia acá. Vale. Ahora vamos al etil. Dice que está en el carbono 5 y es un etil. Ahí está, es un etil porque lleva 2. Y el último lleva 4 y está en el carbono 5. 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos bien ahí, Oscar? ¿Estamos bien? Siempre. Entonces, lo que falta ahora es rellenar con hidrógeno. 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, ahí es el 1. Y ahí está. Esa es la estructura que resultó de este nombre. Lo que tienen que hacer es pasar la simplificada también, aunque yo les diré, no es necesario hacer esta estructura para luego basarse en ella y hacer una simplificada. Técnicamente se hace lo mismo. Empiezo de la derecha hacia la izquierda. Es algo así. Tengo 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya estamos 8. Yo decido que el carbono 1 es este que está acá. Entonces, aquí va el primer metil, ¿verdad? Carbono 2. En el carbono 3, bueno, me estoy basando en ella para que lo vean, como que lo vean más relacionado, pero se hace técnicamente igual que como yo hice hace un rato. El carbono 3, que es este, dice que tiene un propil. Entonces, esto se puede hacer de varias formas, pero lo podemos hacer así. Este es un metil, ¿verdad? Este es uno. Este es acá. Ya llevo dos, miren, uno, dos. Acuérdense que los vértices son los que se cuentan. Y avanzo
ya son tres, ¿sí? De lo que se trata más o menos es de crear el efecto, si se fija, con un carbono más, yo cerraría aquí con un ciclo hexano, ¿verdad? Entonces, más o menos es de crear ese efecto, ¿ya? Claro que si era de 4, no lo voy a cerrar hacia arriba, sino que voy a tratar la manera de que quede abierto. Pero aquí, en este caso, lo dejaría así. Es uno de 3, miren, vértices. 1, 2 y 3. Ya está. El carbono 4 no tiene nada. El 5 sí tiene 2. Tiene un metil. Ahí está. No se ve bien. El carbono 5 tiene un metil abajo, que sería este, y un butil arriba, ¿cierto? Sería 1, 2, 3 y 4. ¿Vamos bien ahí? 4, que sería este. Y en el carbono 6, que sería este, hay un metil. Como digo, esto puede quedar invertido y no hay problema. O es más, este metil que acabo de dejar hacia abajo lo puedo poner arriba, esa es cuestión de espacio. Si me queda el espacio para colocarlo, yo lo puedo dejar ahí. El punto es que no se va a confundir con otro radical y se vaya a tener la sensación de unirse. Entonces, técnicamente es como se hace. Ya convertimos esta semidesarrollada en simplificada. Pero, de igual manera, puedo pasar del nombre a simplificada de una sola vez. ¿Ya? Y se escribe bien. Vale. Diga. La primera que hizo es la desarrollada, semi. La primera, esta, es semi, porque no incluye los enlaces de carbono hidrógeno. Desarrollada es cuando usted incluye los hidrógenos, o sea. Para que esto fuera desarrollada, yo no voy a dejar los hidrógenos así. En lugar de poner CH3, voy a poner los tres hidrógenos con su enlace respectivo, o sea, yo voy a decir cuál es la relación que tienen con el carbono. Regularmente le pongo así, CH3, pero este CH3 se tiene que ver así si yo lo quiero desarrollar. Este hidrógeno le pongo un enlace y le pongo el hidrógeno abajo. Igual a esto serían como tres hidrógenos alrededor y así sucesivamente. Es en función de los hidrógenos. Ah, eso vamos a ver. Vale, si hay más preguntas, háganlas. Oigan. De pronto que vamos a seguir trabajando en la guía, así que vamos. Cualquier cosa, acuérdense, interrumpan. A ver, también usted ya dice literal. Ah, ¿cuál es el nombre que encontró? ¿Me lo repite? El del A. Hay que hacer una modificación ahí. No, porque tiene que empezar a numerar de la derecha. Y está numerado a la izquierda. Porque las ramificaciones están más cerca del lado derecho. Siempre hay que procurar que los números queden lo más bajitos posible. Sería porque el orden alfabético primero. 3-etil, 2-metil, hexano. Correcto, así sería el nombre del literal A. Para que se lo apunten ahí. Vaya, si alguien me dice cómo le salió la C. ¿Va? ¿Cómo? Ah, no. No es 4, casi, pero no es 4 butil. Bueno, lo que pasa es que si ustedes revisan la estructura de esa ramificación, es una ramificación compuesta. O sea, es una ramificación, como decíamos, ramificación ramificada, ¿verdad? De como es ramificación compuesta, tienen dos opciones. O pueden ocupar los prefijos que están al inicio de la separata, el neo, set, terc, que solo se debe ir a ver la estructura, pero eso sí, tienen que aprenderse la estructura. Entonces, lo más viable aquí sería tomar esta ramificación. Entre paréntesis, ¿se acuerdan que lo nombramos entre paréntesis en un ejemplo? Ah, pues, esto sería como la cadena principal, la de tres carbonos, y esto sería otra ramificación. O sea que esta ramificación quedaría como
2-metilpropil. Y eso lo meten entre paréntesis. Traten de revisar el ejemplo que hicimos. Creo que hicimos, solo uno hicimos, pero sí hicimos uno. Revísenlo y traten de... Ya les dije yo cómo se llama, pero traten de organizarlo en paréntesis para ver cómo les queda. Pero tienen que... ¿cómo se llama? Identificar bien esa ramificación, porque no es una ramificación simple. Vaya, vamos a recordar cómo se hace esa ramificación compleja de la que les estaba hablando. Vaya, como tenemos esta estructura todavía aquí, nos puede servir. Creo que sale. La cadena, la cadena principal que habíamos elegido era esta. Entonces, si esto fuera una ramificación antes de que yo lo modificara, esto era un, este era un butil, 1, 2, 3, 4, y así lo nombramos. Pero el hecho de tener una ramificación dentro de esta, entonces ya no le puedo decir butil, ni siquiera le puedo decir pentil, porque lo más práctico sería 1, 2, 3, 4, 5, entonces es un pentil. Yo le pongo pentil. De hecho, 5 pentil, pero ese sería un error. ¿Por qué? Porque en la complejidad yo tengo esta dirección y tengo esta también, o si lo prefieren, desde aquí hacia arriba, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que yo tengo que tratar esta ramificación como un compuesto independiente, como un compuesto aparte, porque tengo que especificar dónde está o dónde están, porque podrían ser varios, las ramificaciones de este sustituyente. Entonces, si lo vemos aislado, ya lo aislamos de la molécula, o sea, ahorita solo me interesa lo que está dentro de este recuadro. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Bueno, yo tengo que elegir la cadena más larga. Aquí cambian algunas cosas. Como por ejemplo, si esto estuviera un metil aquí arriba, ustedes saben que yo no puedo hacer esto aquí, sino que siempre tengo que seguir lineal. O sea, o tengo esta opción o tengo esta otra. Pero yo no puedo, como les dije al principio, esta opción de aquí, bajo las ramificaciones no se pueden hacer, sino que considero esta línea o considero esta otra. De esas dos, ¿cuál es la cadena más larga? Pues la que va aquí, ¿cierto? Que es la de 4. ¿De dónde voy a numerar? Pues voy a numerar desde el lugar donde que me quede más cerca el sustituyente. Eso sería de aquí. ¿Ya? Ahora sí puedo sacar el nombre. Primero se nombran las ramificaciones y después la cadena carbonada, ¿cierto? Ramificación está en 2. Entonces digo yo, ¿2 qué? Metil. 2 metil. Y ahora voy a nombrar los otros 4 que me hacen falta. ¿Cómo se llama ese? Butano, pero como sigue siendo ramificación, yo le voy a decir 2 metil butil. Entonces, cuando yo voy a nombrar el compuesto formal, lo que voy a hacer es meterlo en un paréntesis, ese nombre que ya conseguí de aquí, y cuando esté nombrando, yo le voy a poner el localizador y voy a decir en 5, guión, abro paréntesis y escribo este nombre que acabo de encontrar. ¿Sí queda claro? Chévere. Vamos. Ese es para la C, oigan, ese es para el literal C de la guía de repaso. Vamos a poner la guía. A ver, si ustedes ya hicieron el literal C, hay que considerar otra cosilla. Ya, porque estaba viendo aquí las resoluciones. Y bueno, la ramificación compleja quedaría como 2-metilpropil.
Entonces empieza con M. Y la otra ramificación que tenemos también empieza con M porque es un til. Pero los localizadores me van a quedar respectivamente. En el primer metil, el que está solito, queda en 2. Y la ramificación completa queda en 4. Y como ambos empiezan con M, entonces no tiene ninguna ventaja por sobre el orden alfabético, se van a nombrar al mismo tiempo técnicamente. Entonces, ¿quién define a quién poner primero? El localizador, porque el localizador de metil es 2 y el localizador de 2-metilpropil es 4. Entonces, prefiero nombrar primero el que va en 2 y luego el que va en 4. En este caso, porque ambos empiezan con M, para que lo tomen en cuenta. Literal, el siguiente literal nos queda el nombre, ¿cómo? El anterior le queda el que originalmente es literal deba, que lo hemos corrido porque habían repetido. Queda como 4 etil, 2,3,5 trimetil, aquí sí va el guión, después del 5 va, ¿no? Trimetil heptano, así quedaría. Y el E le queda como. A ver, el siguiente, que sería el E, en la guía original, quedaría como 3 etil, 5,5 dimetil, 7, paréntesis, ¿verdad? 1 metil etil, cerramos paréntesis, y no, nada. Así quedaría. Ahí está. Vamos bien. Literal F, según la guía, quedaría 2,2. 3,3 tetrametilbutano, así quedaría. ¿Ya? Son 4 ramificaciones delante del mismo tipo. Vale, les voy a explicar algo y con esto cerramos. Ustedes tienen en la literal C. Literal C parte 2, ¿verdad? Díganme el nombre de ese cojo. 2,17 dimetil. Octano. No, eso. De octano. Entonces, son 18 carbonos en la cadena principal, ¿cierto? Entonces, señor. Que los sustituyentes casualmente van aquí en el segundo, ¿verdad? 2,17, ¿verdad? Entonces va uno aquí, va el primero aquí, es como aquí, y después sigue la cadena, ¿verdad? Hasta llegar al 18. Entonces lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Pongo entre paréntesis SSH2 y yo voy a decir cuántas veces se repite. ¿Cuántos tengo aquí? 2 carbonos. ¿Sí? 2 carbonos. Como el otro sustituyente ve el carbono 17, entonces puedo ahorrarme hasta los 15. ¿Cuántos carbonos más tengo que colocar para llegar a 15 si ya hice 2? Entonces yo le pongo 13. 13. 14, 15. Ah, no, pero sí, tendría que ser 14 para que quede solo el penúltimo. O sea, lo que estoy tratando de hacer es escribir lo menos posible, ¿ya? Tratando de evitar la fatiga. Yo pongo 14 carbonos porque si ustedes revisan la estructura que ya hicieron, a partir del carbono 3, va así. Y no cambia porque no tiene ninguna ramificación, ¿cierto? Todo así, CH2. Ahí va. Entonces, en lugar de estar escribiendo todo eso CH2, yo puedo simplificar esto, lo pongo en paréntesis y digo que ese CH2 se va a repetir 14 veces. 14 más 2 que están aquí, 2 carbonos, ya tengo 16. Voy al carbono 17, porque el carbono 17 ya no es CH2, ¿verdad? Sino que es otro metil, ¿verdad que sí? Y el último carbono que sería
esto que está aquí es exactamente la misma cadena largota que ustedes hicieron. Y es una manera de simplificar el trabajo. Así que es una manera de hacerlo mucho más fácil. Bueno, nos quedamos ahí. Ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima clase, digan. Feliz mañana.